días a todos y a todas y gracias por asistir a esta convocatoria de prensa que hacemos desde el Partido Socialista y donde hoy nos acompaña parte de la secretaria general de Marbella y candidata al Parlamento de Andalucía por el Partido Socialista en la provincia de Málaga, nuestro secretario general provincial Daniel Pérez, que hoy nos quiere acompañar a los hombres y mujeres socialistas en esta campaña de calle a calle y barrio a barrio que día tras día hacemos para transmitirle y comunicarle a los marbelleros, a las marbelleras, a los sanpedreños y las sanpedreñas, en primer lugar, que hay elecciones el 19 de junio, porque parece que el resto de las fuerzas políticas no tienen muchas ganas de comunicar que hay elecciones el próximo 19 de junio. Y en segundo lugar, lo más importante es comunicar el programa y el proyecto del Partido Socialista para Andalucía, que también somos el único partido político, la única fuerza política que cuenta en este momento con un programa, que se ajusta a las necesidades, las reivindicaciones de los andaluces y las andaluzas, pero sobre todo con un programa para podérselo ofrecer, en este caso, los vecinos de Marbella y San Pedro de Alcántara. El resto de las fuerzas políticas no están, ni están, ni se le esperan. No sabemos dónde están las múltiples derechas del Parlamento andaluz. No sabemos dónde está Ciudadanos, aunque conocemos todos que están abocados a la desaparición. No sabemos dónde está la ultraderecha, que se quede solamente en los insultos en las redes sociales. Y no sabemos dónde está la derecha extrema, clásica, de siempre, ya que el señor Moreno Bonilla, como no puede explicar absolutamente nada de lo hecho o ejecutado en Marbella, ha optado, al menos en nuestra ciudad, pero creo que esto se extiende a toda Andalucía, a hacer de avestruz. El Partido Popular aquí ha metido la cabeza debajo de tierra y no se atreve a salir a la calle porque no puede vender absolutamente nada de lo hecho en Marbella y en San Pedro Alcántara, porque no han hecho absolutamente nada ni en Marbella ni en San Pedro Alcántara. Yo solamente quería introducir estas ruedas de prensa donde podéis ver que nosotros estamos en la calle porque nos gusta estar en la calle, estar con la gente y contar lo que hemos hecho y todo lo que queremos hacer para Andalucía, pero sobre todo lo que quería era daros paso a Dani Pérez y a Blanca Fernández, que hablará detrás de mí, que es nuestra candidata por Marbella para el Parlamento de Andalucía y nuestra extraordinaria secretaria general. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana y, hombre, yo al margen de lo orgánico, hoy contenta porque nos acompañan el futuro alcalde de Marbella, que será Pepe Bernal, y el futuro alcalde de Málaga, que será Daniel Pérez. Estoy convencida de que eso será una realidad dentro de muy poco. Como bien ha comentado Pepe Bernal, estamos esta mañana siguiendo nuestra campaña barrio a barrio y contactando vecino a vecino, y esta mañana que nos acompaña también Daniel Pérez, pues para seguir esta presentación, haciéndole saber a la gente que, al contrario de lo que quieren otros partidos, que no se conozca que el día 19 de junio hay unas elecciones y lo importante que es la participación y que vayan a acudir ese día a las urnas para hacer posible el cambio y la renovación en nuestra comunidad. Porque hace falta recuperar el impulso político que se ha perdido, la iniciativa política, la inactividad es lo que ha dominado estos 4 años... y, por ejemplo, en un municipio como Marbella tenemos que contar que no nos ha ido bien. No nos ha ido nada bien porque todo lo que se ha realizado precisamente en nuestro municipio han sido inversiones que se iniciaron precisamente en la anterior etapa del Gobierno Socialista en la Junta de Andalucía y además actuaciones que fueron impulsadas cuando Pepe Bernal era alcalde de Marbella. La recuperación de la obra del Hospital Costa del Sol, el Centro de Salud de San Pedro, la pasarela peatonal en San Pedro, el Instituto de San Pedro. Todo eso son actuaciones que se impulsaron desde el Ayuntamiento de Marbella bajo gobierno de Pepe Bernal y cuando todavía estábamos gobernando el Partido Socialista en la Junta de Andalucía. Desde entonces no ha venido ni una sola inversión, aunque se estén ejecutando, no ha venido ni una sola inversión más a nuestro municipio. Es más, tenemos que recordar, y los ciudadanos y ciudadanas de Marbella lo tienen que saber, que estamos siendo los pagafantas del Partido Popular. Nosotros ahora le pagamos las obras y las inversiones a la Junta de Andalucía. Tenemos que recordar el frentismo de todos estos años anteriores, cuando no había acuerdo con la Junta de Andalucía y no había sitios para construir ni los institutos, ni los centros de salud, no existía absolutamente nada. Siempre ha habido frentismo y ningún tipo de ofrecimiento. Y en el momento que el Partido Popular y Moreno Bonilla llegaron a la Junta de Andalucía,
no solamente han existido los múltiples ofrecimientos de sitios, sino que ahora nosotros, desde el Ayuntamiento de Marbella, hacemos las inversiones y pagamos esas obras. Eso es lo que el Partido Popular hace por Marbella, que con nuestros impuestos municipales ahora nosotros somos los que tenemos que hacer las inversiones y las y llevar a cabo las competencias que le corresponden a la Junta de Andalucía. Por eso es necesario recuperar el gobierno y el timón, que se establezcan unas directrices claras y volver a recuperar la inversión y la calidad, sobre todo en los servicios públicos. La calidad, por supuesto, en la educación pública, la calidad en la sanidad pública, recuperar la inversión en dependencia, recuperar también las políticas activas de empleo que se han abandonado completamente. No hay ningún tipo de directriz exacta hacia políticas de empleo. Recuperar también las políticas de igualdad. Nos han abandonado a las mujeres completamente en este desgobierno del Partido Popular. En fin, hace falta que haya una, como digo, un impulso, una reactivación y un rumbo, porque el Partido Popular nos ha llevado a una desidia y a un abandono completamente a los ciudadanos y ciudadanas. Eso sí, favoreciendo la bajada de impuestos a los que más tienen, en perjuicio precisamente de las personas que menos tienen. No me quiero extender más porque va a continuar el próximo alcalde de Málaga, Daniel Pérez. Cuando digáis. Buenos días y muchas gracias a los medios de comunicación que nos acompañáis en esta rueda de prensa que convocamos desde el Partido Socialista. Antes ha tomado la palabra Pepe Bernal, que es el secretario de organización del Partido Socialista y portavoz aquí en el municipio de Marbella. Y a continuación la secretaria general de la agrupación de Marbella y candidata al Parlamento de Andalucía por el Partido Socialista. Y en el día de hoy lo que queremos es hacer llegar a los vecinos y las vecinas que el Partido Socialista está en la calle y está explicando cuál es el proyecto socialista que quiere representar Juan Espada de cambio, de regeneración para Andalucía, pero sobre todo lo queremos hacer de tú a tú, en el contacto directo. Hoy venimos aquí a explicar ideas concretas, pero permítanme que haga una referencia a una situación que se ha dado recientemente. La Junta Electoral ha amonestado al Ayuntamiento de Marbella por realizar, en este caso, actos propagandísticos cuando la ley electoral lo impide. De esta forma, la Junta Electoral le ha pegado un tirón de oreja a la señora alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, porque se dedica a hacer actividades que no están contempladas en la ley y, por tanto, a denuncia del Partido Socialista, no da la razón y, por tanto, la Junta Electoral le dice al Ayuntamiento de Marbella que pare cualquier actividad propagandística, porque lo primero que tenemos que hacer es jugar limpio, todos con las mismas reglas y sobre todo sabiendo perfectamente que una vez convocadas las elecciones no se puede hacer trampa, como estamos acostumbrados a las políticas del señor Bendodo y que parece que Ángeles Muñoz también las copia y por tanto lo que tiene que hacer el coordinador de campaña es pedirle a su alcalde y alcaldesa que actúen y que jueguen limpio. Nosotros en el día de hoy queremos también poner de manifiesto qué es lo que queremos y qué presentamos de cara al proyecto político de Juan Espada para Andalucía y concretamente para el municipio de Marbella y la Costa del Sol. Para nosotros es muy importante retomar la iniciativa, la recualificación en materia turística, la implementación y la mejora de todas las instalaciones de playa. Es algo que es un valor añadido de la Costa del Sol, de Marbella y que por tanto desde la Junta de Andalucía tenemos que hacer mucho más que lo que se han hecho en estos 4 años de gobierno del Partido Popular y de Juanma Moreno Bonilla, que lo que ha hecho es olvidar de manera sistemáticamente a Marbella. Es más, cuando han presentado presupuestos de la Junta de Andalucía, no han destinado ni una sola inversión nueva a Marbella, ni un solo proyecto nuevo a Marbella. Por tanto, el Partido Popular y sobre todo Juanma Moreno Bonilla lo que ha hecho es olvidar a Marbella. Y mientras tanto, hemos podido comprobar cómo la alcaldesa Ángeles Muñoz lo que ha hecho es callar. Se ha quedado callada y ha sido incapaz de levantar la voz y de decirle, en este caso, a Juanma Moreno Bonilla, que Marbella necesitaba una atención como puede ser unas dependencias judiciales para Marbella ante la situación de colapso que está viviendo. Sin embargo, la señora Ángeles Muñoz lo único que ha hecho es callar.
Y también hemos podido comprobar aquí en Marbella y en San Pedro cómo con el gobierno del Partido Popular lo que se ha visto es un deterioro de la sanidad pública. Si en estos momentos cualquier vecino de Marbella y de San Pedro que quiera llamar por teléfono para ser atendido en atención primaria, para ser atendido por su médico de cabecera, tarda más de 15 días en que lo atienda. Y recientemente pudimos comprobar cómo se inauguraba el Centro de Salud de San Pedro de manera propagandística, después de prácticamente 3 años y medio terminados y 3 años y medio cerrados, de inaugurarlo con la mitad del personal y con la mitad de los servicios que debería haber tenido. Entonces, podemos decir que la gestión de Juanma Moreno Bonilla aquí para Marbella y para San Pedro ha sido una gestión insuficiente. Le damos un insuficiente a la gestión que se ha realizado por parte de la Junta de Andalucía para Marbella, los problemas de Marbella y también para San Pedro. Y nosotros, ¿qué es lo que queremos? Queremos explicar que el futuro de Andalucía se va a decidir el próximo 19 de junio. El próximo 19 de junio hay elecciones al Parlamento de Andalucía. Y por eso nosotros, solo, porque somos el único partido que está en la calle, estamos explicando a los andaluces y a las andaluces, a los marbelleros y marbelleras, a los sanpedreños y sanpedreñas, que hay elecciones y que hay mucho lo que está en juego. Lo que está en juego es un modelo que ha costado muchos años poner en funcionamiento, un modelo socialdemócrata, para que el que menos tiene siempre tenga una atención garantizada por ley, en este caso a través de la Junta de Andalucía, frente a un modelo privatizador para unos pocos que quiere hacer el Partido Popular de la mano de Vox. Y a partir de ahora pues nos quedamos a vuestra disposición para las preguntas que queráis hacer y también porque la voz no me da más. ¿Por qué actos la Junta Electoral imputa al Ayuntamiento? Vale. En los días anteriores el Ayuntamiento de Marbella convocó una rueda de prensa para dar a conocer uno de los logros que estaba haciendo el Ayuntamiento de Marbella. Eso lo hemos denunciado ante la Junta Electoral. Y la Junta Electoral lo que ha dicho es que no se pueden hacer actividades propagandísticas ni de venta, de gestión de ningún ayuntamiento durante el periodo electoral. Ahora os pasaremos la denuncia y os pasaremos la resolución de la Junta Electoral para que la tengáis e irá en el cuerpo de la nota de prensa.